Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buen día, buen fin de semana. Comenzamos aquí en esta mañana del día viernes con nuestro micro agropecuario anticipándonos a este fin de semana largo. Comenzamos con esta información. Anuncia capacitaciones para operarios de fitosanitarios. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia dio a conocer el cronograma de capacitaciones para el primer semestre del año, destinadas a los operarios de máquinas aplicadoras de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. El inicio de los cursos será el día 15 de marzo en la localidad de Avellaneda, departamento Ischilín, y a partir de allí se desarrollarán 27 encuentros hasta el día 26 de julio. Creen que hojas de planta andina podría combatir la diabetes. Un equipo de científicas de Tucumán demostró en estudios animales que el yacón, un cultivo originario de la zona andina que se utiliza desde épocas prehispánicas como medicina tradicional, podría mejorar el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, pese a los resultados preclínicos promisorios, su aplicabilidad en pacientes diabéticos requiere de estudios clínicos de mayor complejidad con un equipo interdisciplinario. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores: soja, 4.120 pesos, maíz, 2.470 pesos, trigo, 2.600 pesos, girasol, 4.490 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Como es habitual, los jueves no hay remates en el mercado de Liniers. Los precios promedio del último miércoles son los siguientes. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 27 pesos con 76 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 10 centavos. Vaquillones de 300 a 350 kilogramos, 28 pesos con 29 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 85 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 30 pesos con 82 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el martes 28 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 46 centavos para la compra, 15 pesos con 86 centavos para la venta. Como es habitual, la Bolsa de Cereales de Córdoba presenta periódicamente un informe detallado sobre la situación actual de la campaña agrícola en la provincia de Córdoba. Estuvimos dialogando con la ingeniera agrónoma Silvina Fiam. Nos adelanta cómo están los cultivos en esta campaña. Bueno, la observación de la primera quincena de febrero del 2017 nos habla de que los estados de los cultivos de verano en general son buenos, tanto para soja como para maíz. El 70% de los lotes sembrados se encuentran en un estado que va de bueno a muy bueno, es decir, que estamos en unas condiciones al momento óptimas para la producción de cultivos. Se reportan algo de superficie perdida hasta el momento, aproximadamente un 5%, tanto para soja como para maíz, y esta pérdida tiene que ver con zonas de inundaciones en el sudeste de la provincia de Córdoba principalmente, en el sur de la provincia de Córdoba, en el margen del departamento Presidente Roque Sáenz Peña, y algunas pérdidas menores que tienen que ver con granizadas, particularmente en la zona de ríos, de los departamentos Río Segundo, algo en el departamento General San Martín. Así que sacando esos niveles de pérdida, hoy por hoy los cultivos están en muy buen estado general. De todas maneras, es importante recordar de que estamos a la mitad del proceso productivo y que, bueno, los pronósticos vienen anticipándonos de que nos espera un marzo un poco más llovedor, así que habrá que estar atentos con esta evolución en la condición de los cultivos. Y de confirmarse los pronósticos hasta hoy vigentes, vamos a tener una cosecha, podríamos tener una cosecha complicada. Recordemos que ya hay zonas que la tienen, la complicación, intransitabilidad de caminos, lotes anegados, parcial o totalmente, y bueno, lotes con napas altas que no se ve el agua, pero que obviamente es imposible ingresar a ellos a hacer cualquier tarea, dado
dado que están saturados en su nivel de humedad los suelos. Así que habrá que estar muy atentos a eso. Hoy por hoy estamos hablando de un buen estado general y esperamos que sean buenos rendimientos para las zonas que no sufren las inundaciones. Pero bueno, mucha atención a la logística de la cosecha, a tratar de justamente efectivizar la cosecha de los lotes más tempranos o de mayor potencial primero, para que justamente uno pueda se pueda acumular un nivel de producción aceptable. Nos vamos a una breve pausa en este día viernes. Ya volvemos con más información. Segundo bloque de Campo Directo en esta mañana del día viernes, en nuestro habitual micro aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos que el lunes, por ser feriado de carnaval, nuestro micro comenzará a las 10:50 de la mañana en el comienzo de la transmisión de Tele 8. Presentamos a continuación los principales eventos del sector agropecuario para los próximos días. Este jueves 2 de marzo tendrá lugar en la Bolsa de Cereales de Córdoba la capacitación El ABC del Comercio de Granos. Estará a cargo del licenciado Gonzalo Augusto. Está orientado a personas interesadas en conocer las herramientas básicas del sector agropecuario, estudiantes, profesionales, empleados de acopios, cooperativas y de empresas del sector agropecuario. Entre el 17 de marzo y el 21 de octubre se dictará en la Sociedad Rural de Jesús María el programa en administración de empresas agrícolas ganaderas destinado a profesionales y público en general que tengan vinculación con el medio agropecuario. Final para nuestro micro de esta mañana del día viernes, anticipándonos al fin de semana largo. Le recordamos que mañana a partir de las 11, como es habitual, nuestro programa agropecuario de 60 minutos aquí por la pantalla de Tele 8. El día lunes, en el horario especial también, por el comienzo de transmisión de Tele 8, el micro irá a partir de las 10:50 de la mañana. Consignaciones Córdoba rematará en Jesús María el día martes, también en un día especial por el fin de semana largo. Muchísimas gracias, nos reencontramos entonces mañana a partir de las 11 aquí por la pantalla de Tele 8. Buen fin de semana. Comparsa, clava en tu piel mil puñales, gime el parche y la comparsa, mi bien, clava en tu piel.